Sí. Vamos a comenzar. Muy bien, ahora sí, estamos en condiciones para comenzar este nuevo panel en esta tarde. Este panel lleva por título
gestión sustentable de los visitantes. Y dejo con ustedes a su moderador, el señor Jonathan Tourtellot, de Destination Stewardship Center. Muchas gracias. Thank you very much. Good afternoon, everybody. There we go. All right. I hope you will forgive my somewhat informal attire. Thank you for those of you that matched me. My baggage is having an excellent trip somewhere in between here and Washington, D.C., but I'm having a better trip because I'm here in Aysen, and very pleased to be here with you. This is the last panel. Thank you for sticking in this long. And I think in some ways it may be the most important panel because we're going to be talking about the future and what we're going to do next in connection not only with visitor management, but the holistic challenge of working in a sustainable destination. I think I'll just stay up here since I can see what I'm doing. Probably a few of you have been to this place. It's the Cliffs of Moher in Ireland. And about 3 days ago, I talked with Carol Gleason, who is in charge of a council there. If you haven't been to the Cliffs of Moher, they are quite impressive, very tall, as you can see. And if you go to Western Ireland, they are very popular with tourists. Carol is the head of the Cliffs of Moher and Burren Geopark Council, which is a body somewhat similar to what we are calling for with criterion A2. Thank you. Don't worry. Okay. And she told me about a problem that they have there, and I'll come back to that in a minute. But you've seen variations on this slide throughout the conference. I just want to show it to you one more time. And particularly note the line there toward the bottom. This is about environmental and economic and social and cultural issues. It's the whole picture of what makes a place a destination and vice versa. Now, why the councils are important, and I haven't heard anyone make this point yet, at this conference. Tourism is a service industry, but the ultimate product is the place, unless it's a manufactured attraction like Disney World or something. But we travel for the place. And the hotels and the tour operators and everybody in the industry is really facilitating a visit to that product. And the reason the councils are important, whether it's the Cliffs of Moher or Torres del Paine, is that there is no single entity in charge of the destination, not even the government, because they have different fractions and fragments about what the government has to do. And so the need for a stewardship council is to help people who live in the place begin to think of their place as a whole and to help tourism people, tourism industry, begin to think of that place as a whole. The tourism industry does not stop at the walls of a hotel or the windows of a tour bus. It's the place. And we have a problem which has come up lately, and that is the number of tourists keep increasing. And that little chart just shows the increases over 26 years or so. And it is just going to keep going up with a projection of maybe 3 billion people by 2050. And this is something which is not being adequately recognized, not even by us. And that is that we cannot have infinite growth to finite places. They get more and more crowded. And we're now beginning to see that cropping up, particularly in Europe and cultural destinations, but not just there, as you'll see. And another point I want to make about this is the word balance. We often hear that. We often say it. I have a colleague who's challenged that. He says, we need to set aside balance. There is no balance when you're talking about infinite growth versus finite places. You have to set a limit of acceptable change, carrying capacity, in other words, and that has to be a fixed entity, managed as best you can. It can slide up and down a little bit,
but we simply cannot cram 3 billion people into the Louvre to watch the Mona Lisa. They won't fit. And we actually did calculations on that once. Now, I do want to make a point that it's not just a matter of over-tourism. A lot of you have seen pictures of signs like this one in Barcelona, but you may not have seen that many signs like this one. If you can't read it in the back, it says, Bienvenidos, amigos turistas. Welcome, tourist friends. That's a nice thing to see. That's in the Peruvian Amazon, where an eco-tour operator is helping bring school supplies to these children. So there are some places that need more tourism, without question. But this comes back to our management issue. Otherwise, we have situations like Florence here. I was amazed to discover that one of something like 16 million visitors to Florence come from cruise ships. Florence is not on the ocean. They bus them in from Livorno or other ports for 4 hours or so. And yet they crowd the streets and change the nature of Florence. So much so that a descendant of the original Medici family, Prince Ottaviano de' Medici, has started a Save Florence movement. And it's not easy. And yet, despite this increasing pressure of numbers of tourists, I did a little research online last week, and here's what I found. Jamaica on target to hit its goal of 4.2 million this year. Bali aiming for 6 million. Peru aiming for 7 million by 2021. Vietnam, 13 to 15 million. That's what we need, 30 to 50% growth. Sharjah, one of the smallest emirates in the UAE, wants 10 million by 2021. Maldives, another 1 million, on course for 1.5 million. There is a total disconnect between what a lot of governments and tourism ministers are posting as great successes and goals and the reality of too many people trying to fit into too small a place. And one argument that we can make, and I'm sure you've all made this in various ways, this is overly simplistic, but it's simply to think in terms of quantity versus quality that can produce the same revenue stream. As I say, oversimplified, but this is one way we can begin to argue with real economic points that this is not a good way to go. Now, one response, and it's a common one, and it's successful, is raise the price. And after the Balearic Islands saw too many visitors again, this was just posted last week, they're raising the tax to €3 a day per person. I'm not sure that's going to slow down a lot of tourism to Mallorca, but it's a start, and I'm sure there'll be a big complaint about it anyway. Bhutan, on the other hand, charges, I believe, $200 a day per person. That cuts down on tourism. But there's another problem there, and that is that if we rely on making it expensive alone, then nature and culture and history will become the private property of the rich, and that's not sustainable either. So it can be one tool, but one of many. Here's some other ways to look at over-tourism, and I'm sure you have some more that we could add to this list. But one of them, and this is what I think is going to be really a challenge, is to change the paradigm of what travel is about. And a lot of these places are getting overwhelmed by what I call hit-and-run, selfie-stick tourism. We're in and we're out, like those cruise ship passengers in Florence. And if people are staying for only 4 hours, if they're staying for only 30 hours, it should be more expensive per day than if they're staying for 4 days. And there should be other incentives to help look at this. Now, maybe I'm wrong about that, and I think that's one of the things that we need to discuss as we look forward. But what I can guarantee you is that this problem of quantity is not going away. It just gets worse and more challenging every year. And this brings us back to the importance of creating stewardship councils in all these places, whether they're already over-touristed and need to cope with ways to control it, or whether they're not and need to prepare for it, or whether they're under-touristed and need to figure out ways to attract more tourists and, most importantly, the right kinds of tourists for that particular destination. So let's go back to Carol Gleason at the Cliffs of Moher, and here's what she told me. Her council is in charge of the geopark, and geoparks are a designation
It's not really a park, but it's a designation for a community that has something interesting geological in it. And what's good about some geoparks is that they are looking at the place pretty holistically, because the way to make geology interesting is to bring in nature and history and culture and how it ties to the geology. Well, she said that the council sounds pretty well-rounded, but it doesn't have power. And that becomes a problem because she's getting over-touristed. How many people can you line up along the top of the Cliffs of Moher? More and more tour buses, coach tours they call them there, are coming in. And the solution, the easy one, is to raise the fee for tour buses. And guess who opposes that? The County Clare government. Why? Because they want more tourists next year. Again, we've got a disconnect. And more important, we also have a disconnection in power, because a lot of the councils, even the best ones, are merely advisory. And until there's some additional leverage for them, one way or another, they still have trouble challenging this constant more, 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 that's our measure of success. And as somebody pointed out earlier today, one problem is that the easiest thing to measure is arrivals. And that makes it even more difficult to say we need to look at it a different way. But I think another thing we can do is to begin to make the idea of selfie stick tourism for no other purpose than to show, hey, I was here, less popular. These five indicators, you can get these off the GST website, are the indicators for A2 councils. And we are in the process right now of reviewing this and collecting examples of councils that seem to be doing a good job. So if you think you know of one and you haven't told me about it, please tell me about it, or tell Kathleen, because she's also collecting this information. And we have a questionnaire that we are directing to the people representing these organizations. And in addition to these indicators, we're also looking at some of the characteristics that we used at National Geographic through our geotourism programs to create such councils. And again, we want to make sure that they're holistic and are reflecting the different aspects of a destination so that everybody is at the table. And the one you're looking at there is the Rhode Island Geotourism Collaborative. That was for the state of Rhode Island. What's interesting about it is that they failed. And the reason they failed was that, like quite a few council-like places, they depended on one person, and that guy retired. And there was no plan for further succession or a new leader. So this is one of many traps we've discovered in the challenge of getting a council to operate. Sorry, too much coughing. We're collecting this information in a gigantic spreadsheet that you can't possibly read. But what it will enable us to do is to compare point by point across one council to the others. We want to analyze this. We want to get it published. We need help to do it. It's an enormous job. But this is what's underway right now. And we've got quite a few already, and this process will continue. And if anybody wants a great project for a graduate student, we've got one. This is what our questionnaire looks like, and I'll stop there. But anyone who thinks they know of a great council to take a look at, please contact me, and maybe we can get this questionnaire posted on the GSTC website, too. But either way, we want to keep collecting and analyzing this information, and this will go on for quite some time. And with that, I'm now going to turn it over to Hernan Mladinic. And he's going to talk a little bit about visitor problems and over-tourism here in Patagonia. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La presentación que voy a hacer tiene primero visión general de lo que es la visitación a las áreas protegidas de la Patagonia
y al final voy a hacer una mención particular a lo que ha sido la experiencia en los últimos años de visitación en el Parque Pumalín. Me concentré en lo que son áreas protegidas porque me parece que reflejan de mejor manera lo que es el tipo de turismo que queremos promover en la Patagonia. Y las cifras de turismo globales de Chile son, si bien han ido aumentando en el último tiempo, tienen la distorsión del incremento sustancial que ha habido del turismo de Argentina, que es un turismo de shopping bastante circunstancial, producto del cambio y de mejores precios en términos de impuestos en Chile, de una serie de cosas. Por lo tanto, vamos a concentrarnos en lo que son la visitación a las áreas protegidas. Quiero partir diciendo que algo que la mayoría de los chilenos no toma conciencia, que un tercio de nuestro país, un tercio de Chile, es este mítico territorio que se llama Patagonia. El 85% de las áreas protegidas del país se concentran en estas tres regiones, básicamente, que comprende la Patagonia. La provincia de Palena, Aysén y Magallanes. Estamos hablando de cerca de 8 millones de hectáreas de áreas protegidas o 20 millones de acres. El siguiente gráfico que van a ver es un gráfico cuya tendencia se va a seguir repitiendo los siguientes gráficos que voy a mostrar. Me gustaría que mi fondo de pensiones se parezca a este en los próximos 10 años. Pero estas son el total de visitantes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado entre 1978 y el 2016. Para llegar al primer millón de visitantes se tomó 21 años. Para llegar al segundo millón de visitantes, a los 2 millones, tomamos 9. Y para llegar al tercer millón, que es la cifra aproximada de visitantes, de 3 millones de visitantes que tiene nuestro sistema de áreas protegidas, tomó apenas 7 años. El crecimiento que está teniendo, ustedes lo pueden ver, especialmente del año 2011, y es lo que uno ha visto en la Patagonia recientemente. En los últimos 5 años aproximadamente hemos visto esta tendencia en todas partes. La gente está viniendo, y está viniendo mucha gente y muy rápido. ¿Por qué viene? Por la diversidad de paisajes que tiene el país. El 75% de los turistas que llegan a Chile, de acuerdo a encuestas realizadas por el Servicio Nacional de Turismo, indica que esas personas, el 75%, toman la decisión de venir a Chile gatilladas por conocer la naturaleza diversa del país. Vamos a hacer una visión rápida de las tres secciones que conforman la Patagonia chilena. Estas son las cifras de visitantes del Sistema de Áreas Protegidas de la provincia de Palena, más el Parque Nacional Alersandino, un parque que está al sur de Puerto Montt, que también lo hemos incorporado. Han visto este incremento a partir del año 2011-2012, empieza un crecimiento sostenido, prácticamente se duplicaron las visitas de cerca de 15.000 a 30.000 visitantes. La región de Aysén, es impresionante el crecimiento que ha tenido en los últimos 3 años, siempre fue de alrededor de 30.000 visitantes, más o menos durante muchos años, luego subió a 50.000, se detuvo ahí y en los últimos 2-3 años ha ido de 50.000 a 75.000 y el año pasado casi 100.000. O sea, es un crecimiento impresionante ya cada año. Magallanes, el crecimiento vuelve a repetirse a partir del 2012, vemos ahí una tendencia. Algo está pasando en la Patagonia en los últimos 5 años.
Si tomamos todos los visitantes del sistema de áreas protegidas o todos los parques, reservas y monumentos que existen en la Patagonia, entre el 2017 y el 2016 vemos este incremento en ambos. Obviamente la gran tajada de la visitación se la lleva la región de Magallanes. Estamos hablando más o menos en total de visitantes unos 600.000 personas. Eso más o menos representa el 20% del total de visitación del sistema nacional. Y siendo de que la región de la Patagonia concentra el 85% de la superficie de estas áreas protegidas. Vamos a mostrar un poco el Parque Pumalín, un parque que es hoy día un santuario de la naturaleza, de propiedad privada pero de acceso público, que va a ser donado. Ya firmamos un acuerdo con el gobierno de Chile para ser donado, para crear ahí un nuevo parque nacional de 300.000, de casi 400.000 hectáreas, pues se van a integrar terrenos públicos adyacentes. El Parque Pumalín es el área roja que ustedes ven y que se van a ir incorporando algunos terrenos fiscales. No son todos esos que están ahí, pero aproximadamente. Para llegar al Parque Pumalín necesariamente hay que llegar por tierra y por una barcaza de frecuencia diaria. Los visitantes en Pumalín tenemos un lodge que tiene muy pocas camas, por lo tanto no tiene mucho sentido mostrar las estadísticas del lodge porque se llena siempre, por lo tanto no es posible ver una tendencia. A pesar de que temporadas que antes no venían turistas como o en la magnitud del verano como abril y mayo, uno empieza a ver que son meses que empiezan a llenarse mucho más. Acá tenemos una estadística de los que son los campistas. En Pumalín hay cerca de 400 sitios de campings, entre todos los campings, entre todas las áreas de camping que hay, de 400 ubicaciones para 400 personas aproximadamente. Ahí ven ustedes el aumento desde 2014 hasta el 2017. Tradicionalmente Pumalín recibía históricamente en el peak, era cerca de 10.000 visitantes. Luego vino la erupción del volcán Chaitén, el año 2008, que eso significó una baja significativa. El parque estuvo prácticamente cerrado, estuvo cerrado 2 años, hasta que se restauró la barcaza nuevamente con una frecuencia diaria, y eso también invitó a mayor visitación. No solamente aumentó la frecuencia, sino el número de barcazas. Y ahí vimos un aumento que ha ido superando los 10.000, cerca de los 13.000 a 14.000 visitas anuales. Eso ha significado en muchos casos una presión muy fuerte y en algunos días del verano un colapso muy importante en que hemos tenido que por primera vez cerrar campings al acceso porque estaban absolutamente llenos, la gente ocupando los sitios de estacionamiento, áreas verdes que no correspondían, etcétera. Acá vamos viendo, como les decía, people are coming, ¿no es? Y están viniendo en grandes números. Estas son algunas fotografías de distintos horarios de la barcaza que llega a Caleta Gonzalo. Ustedes ven la cantidad de mochileros y turistas que están llegando al área. Las filas de automóviles, esta es una barcaza que transporta personas y vehículos y transporte de carga. Hay veces que tenemos kilómetros de automóviles que se van apilando uno tras otro. La presencia de campistas, muchos ciclistas, por primera vez en los últimos 3 años hemos notado un crecimiento significativo del ciclista nacional. Antes tradicionalmente veíamos al ciclista europeo, ese ciclista sacrificado que venía de París, ¿ya?, en bicicleta viajando, no sé, 5 o 6 meses. Hoy día hay muchos chicos jóvenes que están llegando en bicicleta, por lo tanto ha significado una nueva
demanda de crear estacionamientos específicos para las bicicletas. La ocupación de los campings que está en su máximo. Más fotografías de la situación, también se producen ahí accidentes, tratamos muchas veces de explicarles a las personas que llegaron a un parque, a un área protegida, las colas para acceder a los campings. Esto significa un trabajo arduo previo y después de la visita de reparar la infraestructura de acceso público. Para nosotros la infraestructura de acceso público ha sido un aspecto importante de nuestro trabajo para facilitar de que la visita sea adecuada y obviamente menos destructiva. Es mucho mejor que la gente circule por senderos hechos previamente que deambulen libremente por estas áreas. Obviamente esto va a seguir pasando, las barcazas han aumentado su frecuencia. Acá tenemos lo que ha sido las estadísticas de la estadísticas de la barcaza que hace el pueblo de Hornopirén con Caleta Gonzalo, que es la entrada al Parque Pumalín. Entre el 2010 y el 2017 pasamos prácticamente de unos cuantos miles a cerca de 100.000 visitas el año 2015. El 2016 llegamos a 136.000 pasajeros que cruzaron por la barcaza y ahora en agosto, solamente en agosto, ya superamos la cifra de todo el año 2016. Por lo tanto, siento un problema. Para finalizar, algunas ideas desordenadas de qué podemos hacer. Bueno, hay que planificar la demanda y manejar esta demanda. Establecer sistemas de entradas y cobro de servicios diferenciados de tal manera de aplanar la demanda que está concentrada en el verano y poder extender en las temporadas bajas vía precios, si es posible, regular un poco la distribución de estas visitas. La infraestructura de acceso público adecuada, porque no vamos a colocarle un candado para que la gente no venga. Sistemas de reserva en lugares de interés, de tal manera de poder coordinar que en ciertos lugares al mismo tiempo no concurran tantas personas. Criterios de uso de capacidad de carga para ecosistemas, para la infraestructura y la calidad de la experiencia. Esto es muy importante porque no solamente la capacidad de carga tiene que ver cuánto puede soportar el ecosistema o cuánto puede soportar la infraestructura por la que que utiliza las personas, sino qué cantidad de gente es el máximo permitido para que la calidad de la experiencia no se degrade. Porque eso también es un elemento que hay que contabilizar, la capacidad de carga física y también de experiencia. Y finalmente, diversificar la oferta y coordinarla también, coordinar esta oferta de tal manera que la gente pueda distribuirse entre distintos circuitos a lo largo de su estadía y no concentrarla toda en un solo lugar. Y eso sería. Muchas gracias. Thank you, Hernan. Really quickly, of those ideas you listed, is there one that you would say is the most important to do first? La primera, yo creo que tiene que ver con la planificación del territorio y controlar la capacidad de carga en sitios de interés. Para mí eso es lo más importante. Es decir, evitar que la gente deambule por los sitios sin ningún control, sino que regular que ciertos sitios permitan la presencia de personas, una cierta cantidad de personas, un límite en un mismo día o en un mismo momento. Y tratar de mover esa demanda entre los distintos sitios. In other words, control the trampoline. Bueno, yo lo imagino, yo imagino esto como los sistemas que hay de control de tránsito en las ciudades, que hay semáforos con distintos tiempos, que hay lugares que se liberan algunas zonas, que a algunas zonas se les cambia, ¿no es cierto?, la orientación del tráfico, cosas de ese tipo, llevados a Parque Nacional. Okay, thank you.
Next we have Anabel Reis, who is the CEO of Turismo Aysén. And we've got two slides for you, I think, right, Anabel? Hola, buenas tardes a todos. Preguntaba si hacía la presentación en inglés o en español y me pidieron que la hiciera en español. Así que parto agradeciendo a los traductores que han estado acompañándonos y sí, se mereció. Bueno, no soy realmente CEO, en realidad soy gerente efectivamente de un programa que se llama Programa Estratégico Regional de Turismo, acá en la región de Aysén. Ese programa es parte de una familia grande, la familia de los Transforma, que básicamente desarrollan priorizaciones estratégicas en distintos territorios del país y en distintas temáticas sectoriales, utilizando una metodología que más bien conocí hoy día como la hoja de ruta. Por lo tanto, busca en el fondo especializar en forma inteligente o lo más inteligentemente posible lo que son las vocaciones territoriales del país, en el fondo. Entonces, en el caso nuestro y para la región de Aysén tenemos tres programas, me toca llevar uno que es el de turismo, que es implementar esa estrategia, ¿no es cierto?, de desarrollo turístico sustentable con esa planificación en el largo plazo y con un horizonte al año 2025. ¿En qué consiste esa planificación? Básicamente son tres ejes de trabajo, tres ejes estratégicos. El primero busca aumentar servicios, productos en los principales productos que identificamos como nuestra oferta estelar en la región de Aysén. La carretera austral en primer lugar, entendiéndola como el concepto vial principal de la región y no solamente la ruta 7, los 1.240 kilómetros norte-sur, sino que todo el sistema vial principal y en las áreas silvestres protegidas. Y ahí lo que buscamos finalmente son mejores experiencias turísticas y obviamente un marco de sustentabilidad. En segundo lugar, el segundo eje estratégico apunta más al desarrollo de las tecnologías aplicadas al desarrollo turístico. Tecnología no solamente para la comunicación o la promoción, es decir, las TIC, sino la tecnología puesta al servicio de la gestión y de la planificación en todos ámbitos de cosas. Y eso es un tremendo desafío, pero sí buscamos ser en el fondo un destino turístico inteligente y eso obviamente que conlleva primero la noción y la dimensión de sustentabilidad que irá junta entonces con el desarrollo tecnológico que debemos trabajar como región. Y en tercer lugar, buscamos fomentar nuevos emprendimientos, nuevas experiencias asociativas, individuales, pero que cada una contribuye a desestacionalizar la temporada turística. ¿Por qué? Porque tenemos efectivamente un problema de alta concentración de temporada en los meses de verano. Por lo tanto, nos interesa ir generando experiencias distintas y promover nuestra región durante un plazo de tiempo un poquito mayor. Eso básicamente. Yo la verdad que no venía muy preparada para hablarles de lo que hago todos los días, sino que me interesaba más responder un poco al objetivo de este panel, que era levantar algunas preguntas a lo mejor provocativas sobre cómo se maneja la visitación turística. Yo creo que los tres ejes de trabajo que les he rápidamente descrito tienen que ver con ese manejo de visitantes. Buscamos efectivamente aumentar visitas, mejorar visitas, extender y buscamos muchas cosas, pero tenemos que ponernos de acuerdo en el fondo en qué es mejor para nuestro territorio. Entonces, a mí me interesaba plantear como dos preguntas que yo creo que son importantes mirarlas desde el punto de vista local, porque nos convocan aquí en la región, pero también creo que son preguntas que se levantan como más a nivel global. Y tienen que ver con una noción que se aplica a la sustentabilidad y dice relación con la autenticidad. No hay experiencia realmente sustentable si no es auténtica.
y esa autenticidad está dada por las formas de vida en que la comunidad de acogida brinda a quienes no vienen a ver, y obviamente que eso levanta algunos desafíos bastante más específicos en regiones en desarrollo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros empezamos a desarrollar turismo o en muchas economías emergentes, las condiciones de vida de las personas que aquí residen no son las que nosotros ofrecemos en términos de propuestas. Es decir, yo a lo mejor puedo tener una casa bastante modesta, una cama muy sencilla, pero sí me están solicitando de cierta manera que yo entregue un servicio que ni yo recibo de mí mismo. Y eso genera entonces una diferencia entre lo que es los modos de vida reales, locales, con lo que son las propuestas. Entonces, la pregunta en cierta manera es si nuestros consumidores responsables buscan autenticidad, ¿estamos realmente dando algo auténtico cuando estamos generando, por ejemplo, normas de calidad que apuntan a ciertos estándares que no toda la población recibe? Y cuando nuestras estrategias promocionales están justamente privilegiando aquellos servicios certificados, es decir, aquellos que sí han adoptado medidas que van hacia esta estandarización, entonces estamos dirigiendo nuestros visitantes hacia una experiencia que no necesariamente es auténtica. Le dije, trato de ser algo provocativa. Entonces, efectivamente, la pregunta para mí es si realmente estamos atrayendo las personas correctas, si realmente estamos llegando al mercado que queremos llegar, y si para que un destino tiene que ser 100% auténtico para ser sustentable. Eso en primer lugar. Lo segundo tiene que ver con los visitantes bienvenidos y los visitantes que no son bienvenidos. Es complejo porque en realidad ha suscitado muchas conversas y de repente uno le pone casi una nacionalidad o alguna descripción medio peyorativa a ciertos visitantes, y eso no es muy bueno en realidad. Pero es honesto, es también reconocer en el fondo que hay visitantes que tal vez no son bienvenidos. Entonces, la pregunta es, ¿podemos desplegar alguna estrategia específica para impedir, de cierta manera, que ingresen aquellos que no queremos que ingresen, sin parecer hostil, sin parecer... ¿se me perdió la palabra? ¿Cómo se? ¿Hostil? ¿Está bien? Sí. Eso es básicamente lo que yo quería plantearles, y esperando que mis colegas o ustedes mismos puedan participar en aportar elementos de respuesta. Thank you, Anabel. You had mentioned to me the challenge of people having to serve meals that are much finer than the meals they get to eat themselves if they're working in an upscale restaurant for tourists. And I wondered if any restaurants make it a point that if you are serving that food, you get to eat it. Sí, en realidad hay ciertos encuentros culturales y ciertos desarrollos que uno propone al visitante que ni los locales lo conocen. Voy a dar el ejemplo de la morilla. Yo vengo de un país en donde nos encantan los hongos, y comemos distintas variedades de hongos todo el año, y la morilla para nosotros es un manjar, como dicen en Chile. Y la mayoría de los aysenninos no conocen la morilla cuando es un producto local que está en nuestro bosque de la región. Entonces, no es solamente el que no tengan acceso, sino que no lo conocen, no lo disfrutan, sin embargo, lo sirven, lo venden y lo venden caro. Entonces, hay una especie de brecha entre lo que las personas viven con lo que nosotros estamos ofreciendo. Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo importante para que al menos aquellas personas que trabajan en la industria puedan disfrutar de lo que nosotros estamos finalmente ofreciendo a quien viene de afuera. Okay. Good point. Thank you.
Next we have, you can use the mic there, Cristián Caipillán of Traful Consulting, and you've worked with early adopters and destination management. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Todo un privilegio compartir estos días aquí con ustedes, en este escenario también. Muchas gracias por la invitación, además. Efectivamente, estuvimos durante el año 2013, bueno, con Kathleen, generando lo que se llama, o lo que se llamó en ese momento, el Early Adopters en el lago Llanquihue. Nosotros estuvimos verificando cada uno de los criterios que se utilizaron, que se utilizan para los destinos, ¿cierto? Allí entonces nosotros verificamos varias de las cosas que ya se han dicho, como por ejemplo, una muy importante que tiene que ver con la gestión por parte de un consejo, ¿sí? Ya nuestro moderador lo adelantaba. En ese momento una de las cosas más importantes que vimos es cómo un consejo, cómo un grupo de personas que viven allí, además de las autoridades, deben hacerse cargo, ¿cierto?, de la administración del destino. Ese tipo de consejo, ese grupo de gente es muy complejo. Hemos visto, hemos ido viendo durante el tiempo que es muy complejo mantenerlo, ¿cierto? Sobre todo pensando en que los liderazgos cambian, los liderazgos también se agotan, y eso va provocando también una bajada en el nivel, ¿cierto?, de lo que es esta administración del destino. Ha sido una cosa bien compleja, que esperamos ahora, en la próxima visita que haga Kathleen, ¿sí?, verificar cómo podemos seguir generando esta administración de destino. Ahora, en este destino que es el lago Llanquihue, también estamos generando una zona de interés turístico, una SOIT. Allí también estamos trabajando con lo que es una gobernanza, ¿cierto?, que esperamos también pueda ser el puntapié inicial, ¿cierto?, de lo que va a ser la administración de este destino. Esto es muy importante porque para nosotros uno de los puntos, yo diría que dentro de los proyectos que he manejado, ¿cierto?, es de los puntos más importantes vincular a las administraciones locales, ya las municipalidades, los alcaldes y también sus la gente que trabaja allí. Es muy complejo llegar a eso, ya que la participación del mundo privado siempre existe, siempre están interesados, ya que además de tener un hotel o cualquier tipo de negocio turístico, además son los habitantes, ¿cierto?, de estos destinos. Entonces, cuando se juntan a conversar, lo que necesitamos allí, además de la conversación, son los compromisos, ¿cierto?, pero que además los compromisos se cumplan por parte, bueno, para las dos partes. Es por eso que trabajamos siempre, además, intentando que mejorar el servicio. Eso, desde mi punto de vista, y lo que hemos ido trabajando en estos años, en ese destino, como es el lago Llanquihue, y en Coñaripe, que es otro destino donde estamos trabajando también, hemos visto que mejorar los servicios es lo que va provocando que vayan cambiando también los turistas, ¿cierto? Nosotros pretendemos, ¿cierto?, con esto, y así lo hicimos también en el lago Llanquihue, generar con la distinción de sustentabilidad para hoteles, logramos distinguir 18 empresas en 2 años, ¿cierto? Lo que provocó que este destino, el lago Llanquihue, pudiera ser el destino que tiene más empresas certificadas de sustentabilidad en el país. En ese momento teníamos cerca de un tercio de las empresas distinguidas, ¿cierto? Así lo mismo estamos haciendo en Coñaripe, ¿cierto? Primero es generar esta calidad con los empresarios y que vaya generando también allí el cambio del turismo. Por otra parte, y una cosa muy importante que está pasando en estos destinos y el por qué también nos llaman a planificarlo es la masividad que aparece en el verano, ¿cierto?, en esta alta temporada. Pero el problema allí no es solamente la cantidad de turistas, sino que el cómo la ciudad se comporta en términos urbanísticos, ¿cierto? Porque el mayor problema, ya hablamos de algunos destinos como Puerto Varas, como Pucón, es que lo que pasa con las calles, ¿cierto? Con las calles, cuando hay atochamientos de vehículos, y son horas
lo mismo que estábamos viendo ahí en las imágenes, son horas para poder llegar de un punto a otro. Entonces, y por, aquí quiero relacionar esto con lo que tiene que ver con la administración local, cómo se trabaja con las municipalidades para que eso, ese tipo de ordenamiento urbano vaya provocando que se despejen ciertas áreas, que se generen estacionamientos cercanos, ¿cierto? Que la gente pueda caminar, ¿ya? Cómo cerrar los centros urbanos, los centros históricos, ¿cierto? Un par de cuadras quizás para que la gente no circule por ahí en vehículos, sino que pueda caminar. Esa, y es ahí donde digo que la comunicación con el municipio es vital, ¿cierto? Y ese compromiso también que se pueda ir generando. Esto también, ese compromiso con la municipalidad tiene que, mucho que ver, y ya lo hemos, estamos así haciendo, tiene que ver con las ordenanzas municipales, ¿ya? Yo no sé si hay gente de algún municipio que esté trabajando aquí en la audiencia. Lo importante para nosotros, y es lo que nos has pedido incluso con CONAF, es generar esas ordenanzas que son las que van a permitir el ordenamiento no solo de la ciudad, sino que también algunos parques nacionales, ¿cierto? Y es ahí donde tenemos que, hemos visto la experiencia, ¿cierto? Donde tenemos que poner un punto para que las municipalidades, ¿cierto? Generen ese tipo de leyes locales para que podamos ordenar los flujos de turistas, principalmente en lo que son los vehículos, ¿ya? Por último, quería comentarles que esta, sobre todo por lo que decía nuestro moderador, ¿cierto? La participación ciudadana tiene que estar allí. Como les comentaba, este cansancio, este agotamiento muchas veces de los líderes es lo que nos va también provocando un descenso, ¿cierto? En la generación de estas gobernanzas, un poco de no tener mucha claridad, ¿cierto? De quiénes van a ser las personas que van a estar allí, pero también de cómo ellos van a ir trabajando en el futuro. Es importante que la gente que trabaja en turismo, los hoteleros, los líderes de cada organización estén presentes, pero también que se vaya trabajando, ¿cierto?, con las bases de esas organizaciones, porque así podemos ir creando nuevos líderes para que ellos vayan cooperando, ¿cierto?, en el desarrollo, y cuando existan estos cambios, estas bajas, los liderazgos, puedan ellos también ir supliendo a esta nueva gente que está ahí trabajando. Eso por ahora. Thank you, Cristian. I notice we have one theme emerging right here, which is that traffic management is a key part of visitor management. And in effect, if you have bad traffic management, whether it's on foot or in vehicles, you lower the carrying capacity of that destination for the number of tourists they can have. We're beginning to get a little low on time here, so I'd like to move right ahead to our next two speakers, so we have a little time left for discussion with the audience. We have Jim Sano up next as Vice President and Sustainable Travel Ambassador for WWF, and who probably knows more about park planning and gateway community planning than anybody I know. Have at it, Jim. Thank you. As I mentioned yesterday, tourism can be either a threat or an opportunity. And my view largely has been shaped by two types of, two experiences during my career. One, as I mentioned yesterday, was with the National Park Service in Yosemite, which is a park that receives about 4 million visitors a year. And in 1980 through 1982, I was part of the master planning team, or what would be referred to this day as destination management plan, from which that plan enables you to have a starting point to create a visitor use plan, a natural resources management plan, a concessions plan, and also a cultural resources plan, depending upon the destination. And so, as you might imagine, with 4 million visitors and a year and a constituency that varied tremendously with a lot of different opinions, we had to carefully work out a planning process to ultimately get to a destination plan and visitor use plan that where everybody felt that they were heard and that you would have the greatest chance to receive support
the broadest amount of support from all the different stakeholders. And so this plan consisted of a number of steps. The first step was just to notify all the stakeholders that this, that in this case, the National Park Service was undertaking this plan, just to notify them that this wasn't a process that was behind closed doors. It was an open, transparent process. The next step was what we've referred to as internal scoping. And this is, in our case, with the National Park Service and the team in the park, and also the technicians or the specialists in various disciplines, gathering together and deciding what do we need to do and what information do we need to have to approach this planning process. And that moved on to the third step, which is an initial assessment of the lay of the land. And that's your baseline data of, for example, the condition of the trails. Are there, how many people are visiting certain locations of the park? In our case, the most famous part in Yosemite was Yosemite Valley. It's only 1 mile long, 1 mile wide by 7 miles long, and measuring visitation levels at, in the valley at their busiest days, you might have 25,000 people in one day visiting this small area. So it's gathering information like that that enables you to have this baseline level of information from which you can assess the health of the destination. Then the next step was to actually launch the formal public scoping, or meeting with all the different stakeholders and constituencies that had an interest in the future of the park. And that could range from park visitors to NGOs to local gateway communities to you name it. There was quite a variety, and in our situation there were 60,000 different individuals and organizations that wanted to be heard and to have a say into the plan. And so what emerged out of that was in our case, four different planning possibilities or options that reflected all the organizations and people who provided input. And at one end of the spectrum was what I will call the extreme environmentalists, who wanted as little development as possible. They wanted a lot of hotels and campsites and so forth removed from the park. And on the other end of the spectrum, you had corporations that are the concessionaires that wanted to make more money. They wanted to add additional hotel rooms, restaurants, facilities. And you also had the gateway communities that were around the boundary of the park, who also wanted more business, more economic development. So in our case, we had four separate planning scenarios, each reflecting, you know, all these different constituencies. And then here's the next step, which I think was, well, that step in terms of the public scoping, I think is critical to getting buy-in. It's a step that you don't oftentimes see in many planning processes or destination management plans. It comes from the top down from the government and say, basically, here it is. So this, again, this public scoping, I can't stress strongly enough that this is really important. So again, these different planning scenarios, the next step, it involved, now, because you had that baseline data before in terms of the health of the destination, there was an assessment done on each one of these planning scenarios in terms of whether it would result in a degradation of the environment or conditions or the visitor experience, or an enhancement of the experience and the health of the destination. So, and that assessment included not only the environmental impacts,
but also the social and economic impacts of each one of these different planning scenarios. And then ultimately, somebody has to make a decision. So in our case, the federal government or the National Park Service had to take all this input and come up with a draft plan. And then that went out again to the public for additional public input and to illustrate to them that not everybody's not going to get what they want. And ultimately, you kind of come to a point where you feel you may not please everybody, but you'll please a lot of people in the middle. And then once you get to that point, you have another environmental assessment, a check-in, to see if you're in a good place. And then the plan is finally published, and then you have to move on to the next step of implementing it, which is easier said than done. And this is where my experience with another organization in the United States, an NGO, it's called the Trust for Public Land, was extremely informative for me, because this organization, and I would encourage you to look at their website, is the website address is very easy. It's tpl.org, okay? And they have an incredibly useful research section of this website with lots of case studies, and in terms of how 5,400 parks in open space this organization was involved in creating. And so I was on the board for 23 years and sat on the board project review committee that approved all of these deals to acquire land and ultimately create a plan to manage those areas. And the diversity of types of projects range from little parks in New York City to wilderness areas in Montana that might be 200,000 acres. And so the process was very similar, but in getting back to implementation, where do you get the money to do all of this? And that was, again, going back to the planning process, getting buy-in from as many people as you can to support the park was key, not only in terms of the environmental health of those areas, but also the economic benefits of having the park in a healthy state. And so so TPL had to go about architecting fundraising campaigns to raise the money to implement these destination and visitor use plans. And in total, to date, it has raised $68 billion of funds to do this. And you might ask, again, how do you do that? Well, the money ultimately comes from the people, because it doesn't come from necessarily foundations that much, but it comes from people who are voting to take money out of their pockets and give it to ultimately whoever's going to be the steward of the park. And they could see, they could connect the dots between having a park and the economic benefits of that park, the health benefits of that park, the protected area, and many other different benefits. And so before there's an election to, let's say, raise $10 million to acquire and protect some of these areas, this what we refer to as green printing process was conducted so that you achieve the greatest amount of buy-in. And so when an election came up to say, okay, we're going to tax ourselves at certain rate to raise this money, then you had prepared the soil, you had planted the seeds, and had built the case to raise the money. And so in all of these voter initiatives that for these various parks and open space, the passage rate was 80%.
and it was 80% in even the what we call the reddest of states, the most conservative states in the country, like Texas. And so this has proven, this process has proven to be very, very effective in persuading, getting the most amount of buy-in from local communities to ultimately create a balanced plan. So, thank you. Thanks, Jim. I want to make two quick notes on this. One is the importance of that public scoping, and Jim mentioned it, visitors and community. And so often in this planning process, the two groups left out are the tourists and the residents, the hosts and the guests. And this is really what it's all about. And those residents are part of the ultimate product, the place. And the other point is that we're seeing this kind of dynamic playing out badly in many parts of the world, particularly around World Heritage Sites, which is a protected area, but there is not much planning for the adjacent community, the gateway community right next to it. So this is an excellent guide, I think, to how we can proceed in the future. And maybe there's a way even to do it less expensively. We'll see. Kathleen, you want to wrap it up for us and tie this back to GSTC? Just very briefly, I really do just want to take a quick look at how the GSTC destinations criteria currently address visitor management. And we are, as mentioned, currently under this review process among GSTC to determine the need to revise the criteria. The destination criteria, again, were issued for the first time in 2013, and so it's been 4 years since then. And so GSTC currently is determining the need to open the criteria for public comment and consultation. So please, as we're looking through the criteria, keep in mind if you feel from your perspective that there may be a sort of more refined way that the criteria could address visitor management. But right now, GSTC addresses visitor management throughout the criteria in a way, because as mentioned, visitor management in this topic is really all-encompassing in terms of the general spirit and policies and practices that the criteria cover across the board. But we do have a specific criterion that explicitly deals with visitor management, and that is in the community section of the criteria, which is section C. And it's C2, it's right here, visitor management. I'm not going to just read these criteria, but you have access to the criteria, of course, on GSTC's website, and hopefully you all know them by heart by now. But so GSTC, the criteria, again, are designed to be implemented in any kind of destination, all destinations globally, from the least developed to the most developed, across any type of geographic area with any kind of a regulatory structure, from a destination that actually has political boundaries and governance by a particular government body, all the way to a privately managed destination, a protected area, and so on. So they're designed to be broad enough to apply and be customized to the particular context. So right now, when we do an assessment and when we advise destinations to adopt the criteria, simply we look at whether there is a visitor management system, both at the destination level and also for attraction sites, that, you know, pretty broadly, again, serves to preserve, protect, and enhance natural and cultural aspects of the destination, essentially. So it's absolutely not prescriptive. It's broad enough to apply and for destinations to be able to design their own systems. But query, and we have received some feedback, that destinations would really like
more guidance and need guidance as to how to manage visitors and adopt all of these different aspects of balance and planning that is required to protect the places that we all love to live and also visit from the types of pitfalls that we're hearing about and we've all have a lot of experience with. In addition to the specific visitor management criterion, we do have other criteria that address different aspects. Of course, C1, which is in the same community section, addresses attractions protection for specific sites within the destination, because as we've been discussing, it's not just a matter of regulating and measuring how many visitors are entering the borders of the destination. It's also about the distribution and flow, traffic, if you will, of the visitors once they're in and visiting certain sites within. So again, not going to read, but just we'll go over the basics of which criteria cover these aspects. Of course, destination management, visitor management is not just about the numbers and regulating the numbers and the flows, but also how are visitors behaving when they are within the destination and within the sites. And so we do have a criterion that addresses visitor behavior, and we again phrase this relatively broadly to be able to adopt to any type of context, but we do recommend some guidance beyond what's here as well in assessments and the like. For example, making sure that the visitor codes of conduct and guidance are distributed well before the visitor even arrives within the destination. And as we were discussing earlier, similarly, you know, behavior of residents vis-a-vis visitors is also something that a lot of destinations, of course, are involved in. Training programs, you know, Soy Turismo, I Am Tourism, awareness programs about the role that everyone living in the destination can play in the tourism experience is something that, you know, is very important and we're seeing more and more of, which of course can then result in information about job opportunities and career opportunities. But even for those residents that are not explicitly involved in the tourism sector as a vocation or a job, everyone has a role to play in tourism, even those who live in the destination. So visitor behavior, also resident behavior. Site interpretation is another, and of course this interpretive information, we look at it often as an opportunity to educate visitors about the natural and cultural significance of sites, to be able to inform tourists about the way of life and sense of place of destinations so that the experience of the visitor is meaningful and enlightening and we can have that intercultural exchange that we all look for when we travel. But this also is an opportunity to educate visitors about the appropriate use of sites and destinations and can really be valuable not just in the sort of enlightening information but also very instructive information at sites, you know, to guide and guide flows so that they can be more sustainable when we're addressing visitor management challenges as well. Something that we're not always thinking about when we're talking about communication with visitors, but as a way to address visitor management, even though this criterion is not specifically within the visitor management criterion itself. Seasonality management is extremely important. We hear a lot about it, of course, with respect to trying to create sustainable revenues for destinations so that they're not experiencing low periods during the down season so that people can have livelihood throughout the whole year, especially when tourism economies are very dependent on this sector for their growth and development and for people's livelihoods.
But we want to remember also this does have visitor management significance in the sense that, of course, we're trying to distribute visitors, not just from, you know, the high season to the low season, but also trying to minimize the high season as well as growing during the low season. So seasonality management, we want to think of it in both directions, not just to grow during the low season, but also look at ways to manage during the high season. And this can be, of course, from methods as simple as marketing and communication with visitors, selecting, we heard a lot about choosing the types of visitor markets that, you know, we want, and this is really something that is on the positive side of things. You know, it is sort of a challenge to deal with over tourism, but it's also an opportunity to be able to take control again and really target the kinds of markets that create that higher quality rather than quantity tourism. And of course, from the destination management standpoint, the very first criterion of all under the sustainability management section is coming up with a destination strategy to begin with. And I want to shout out to the Cayman Islands right now. We heard from Rosa Harris, the director of the department, yesterday, and how the Cayman Islands, as other destinations as well, have used the GSTC assessment process to inform the regular, you know, periodic tourism planning process. And the Cayman Islands, because, you know, they were already thinking about some of the challenges with visitor management at some of their iconic sites and also in the destination, and also this was a finding of the assessment, they have specifically commissioned a visitor management plan as a specific priority for their tourism plan as a whole, and that is something that's absolutely recommended. It, however, is not explicitly, you know, visitor management. We see a lot of values mentioned in the aspects that we recommend for the strategy: environmental, cultural, social, etc. And visitor management encompasses all of these values, but one of the things that we are considering, and if we do undergo a revision, of course, of the criteria, we are receiving a lot of feedback that that we could potentially address visitor management in a more explicit and instructive way. Of course, monitoring is extremely valuable. We heard a lot of statistics from those representatives here from the Aysén region and from Jim speaking about the national parks experience from the United States. Data is absolutely essential to understanding your baseline and knowing how to monitor and track progress over time. 100%. Again, here, the monitoring that we speak about in the destination criteria generally refers to, you know, economic, social, cultural, tourism, and human rights issues. We've announced these broad areas, but it is implicit within the criteria and absolutely recommended that, of course, that the visitor management area be data-driven and certainly, you know, use monitoring as a tool. And then lastly, I just, of course, call out the destination management organization criterion. This group of persons that is multi-sectoral is the one to actually pull all this together. And before I go, I want to share just a few trends that we have from research that we're doing. I'm not really at this point sharing results, but really more of a call for information. So Jonathan mentioned that we do have now this ongoing study of the application of A2, of destination management organizations. This is a relatively new concept in our field from the tourism perspective, to recommend this destination stewardship council to oversee aspects of sustainable development of tourism. But similarly, we also have an ongoing study of good practices with respect to
visitor management, and that includes destinations as a whole, managing their carrying capacity, looking at levels of acceptable change and consulting residents on that, but also at the site level, because when we talk about destinations, we are, you know, using the term to mean different levels of and different iterations of places that people visit and that consider themselves tourism areas. So I will just close by calling you if you do have a story that you want to share about how you are dealing with not just over tourism but just general, it could be preemptive management of visitors and regulating flows, even if it's not sort of what we've spoken about before today here, please let us know. Similarly, to follow up on Jonathan's request, if you do have a destination stewardship council and it fits any of these different aspects, you know, public-private, it's something you're taking into account, sustainable tourism development within your destination, any of these aspects, please, we do want to hear those stories. I lastly want to mention that the World Travel and Tourism Council for the last more than a year has announced this area of destination overcrowding and degradation as one of their main priorities for research as well. And so they are currently undergoing a study as well of best practices in visitor management. They've commissioned McKinsey Consulting to conduct this research, and we can look, last I heard the research paper would be available toward the end of this year, but we will have some, we're also very excited to hear the results of their research because we're all contributing to that. We're all sharing information with McKinsey. And so we will look to that, that report to come out soon, but just lastly as a provocative sort of challenge, you know, this may be a relatively new challenge for destinations at the point of becoming overcrowded, and some are really initiating this as a priority, but I really challenge us to look to other sectors besides tourism for good examples. You know, we hear stories and practices from Catherine. Urbanization. Just yeah. Okay, so anyway, looking to other sectors besides okay. tourism. Okay, let's leave that solutions. Slide up, that last slide. Okay. Everything she just said ties into what these four people told us about their real frontline experiences in dealing with all these different aspects of destination management. We're going to try to squeeze in two quick questions. I will do one in English, and Hernan will do one in Spanish. And I'm picking the one from Rosa Harris because it's nice and short, from the Cayman Islands. And this is a challenge for any one of you that wants to speak up. Please provide a strong demonstration of a positive social impact through visitor management, preferably a destination that is executed well. Anybody want to take that? A strong demonstration of positive social impact through visitor management. Jim. I could cite one from Namibia, where there is a very strong community-based tourism program, where, again, in an area that formerly did not have much visitation. And there have been studies done by the World Bank recently and the World Health Organization that this, that in general across the country, the right form of tourism, the right balance of tourism in terms of economic benefits have resulted in reduced HIV infection rates. Bien, José Wolf de la Federación de Gremios de Turismo de Aysén pregunta cómo proyecta la Fundación Tompkins la vinculación con las localidades aledañas y cómo podría también vincularse con las asociaciones gremiales para desarrollar un trabajo conjunto que proponga involucrar a la gente de Aysén con un destino turístico y sustentable. Bueno, desde el punto de vista de la relación con la comunidad en la región de Aysén, Conservación Patagónica, que administra el Parque Patagonia, viene desarrollando un programa comunitario bien potente en los últimos 6 años, donde hay un trabajo con la
localidad de Cochrane, con la municipalidad, especialmente con jóvenes, ya sea para hacer actividades outdoors, para formación de liderazgo en jóvenes y niños, para la capacitación de guías, la realización de una serie de actividades al aire libre, y que identifiquen las oportunidades que hay detrás del turismo de naturaleza. Ese es un trabajo muy importante que hemos venido realizando. En el Parque Patagonia, yo creo que hemos sostenido, yo creo que ya unas 2 o 3 reuniones con agrupaciones de turismo, gremiales y operadores de turismo, para poder ver las oportunidades que hay detrás de la creación de este parque nacional, que sería el portal de entrada para Chile Chico y para Cochrane. En el caso de la región de Pumalín, de la provincia de Palena, hemos venido desarrollando una actividad muy interesante con el municipio de Chaitén, y ahora se involucró el gobierno regional, que quiere crear un programa Ruta de los Parques Región de los Lagos para potenciar los 4 parques que ellos tienen, que es el Parque Nacional Aler Sandino, el futuro Parque Pumalín, el Parque Hornopirén y el Parque Corcovado, y de cómo esos parques pueden contribuir a las localidades que viven en esa zona. Eso tiene que ver con desarrollar capacidades, capacitación, formación de servicios, etcétera. Yo creo que este grupo gestor público-privado, entre entes públicos y actores privados, puede ser muy potente, y está la idea de poder replicarlo tanto en Aysén como en Magallanes, e incluso tener el destino Ruta de los Parques de la Patagonia como un destino macrozonal que involucre provincia de Palena, Aysén y Magallanes. Thank you very much, and thank you all for your patience in sitting through this. This is the last of our sessions, but it is the beginning of our next steps. And one thing I would like to stress is that we need to take action, and we're looking for ways to help some of these councils get started with catalytic projects. And I want to make another observation as a tourist myself to Patagonia. I was here to visit Cape Horn a few years ago. And what struck me is that this is the end of the inhabited world. And tourists who come here are not on their way to anywhere else except maybe Antarctica. They are here because they want to see this place. And because we are outside the normal traffic zone of tourism, I think Patagonia is kind of the canary in the coal mine. Everything that happens here is happening more around the rest of the world, and what begins to happen here is a sign of what's going on in the rest of the world. That means we also have an opportunity. Patagonia can lead the way in dealing with some of these trends. And that's the challenge I throw out to everyone working in this part of the world. You're one of the most still unpopulated parts of the world, and that is an opportunity. Imagine if you had to deal with 500 million people in this region. So with that, those two thoughts, I'll close the session here and turn it over to our MC. Yeah, thank you. El aplauso entonces para los panelistas, a quienes hacemos entrega de un presente de parte de la organización. Les voy a pedir, por favor, que permanezcan acá en el salón. Vamos a esperar a las personas que están en el salón contiguo para ya dar las últimas palabras y dar el cierre a esta conferencia mundial de turismo sustentable GSTC Aysén 2017. Por favor, permanezcamos en nuestros asientos para permitir el ingreso de las personas del track B. Thank you.
Muy bien, les voy a pedir que por favor tomen sus asientos para la parte final de esta Conferencia Mundial de Turismo Sustentable GSTC Aysén 2017. Antes quiero dar un par de avisos. Por favor, pongan mucha atención, tiene que ver con las actividades de mañana. Para las personas que están inscritas en el post-tour de mañana, tengo que decirles que el bus sale a las 8:15 desde el hotel. ¿Sí? Reitero. ¿En inglés? All right. For people participating in the post-tour, there will be a bus. It will start about the 8:15 from the hotel. Yeah? Understood? The trip is to Cerro Castillo. Hacia Cerro Castillo. Repito, el post-tour habrá un bus que va a salir a las 8:15 desde el hotel. There will be a bus departing at 8:15 from the hotel. A la gente que tiene vuelo a las 17:30 horas, personas que mañana mismo tienen su vuelo a las 17:30 horas, lleven sus maletas. People who have a flight at 17:30, you must carry your luggage with you tomorrow morning. Right? That's concerning the post-tour. Para la gente que tiene vuelo mañana, no va a ir al post-tour, pero tiene vuelo mañana sábado, habrá un bus gratis para llevarlos al aeropuerto, que saldrá a las 9 desde el hotel. Entonces tienen que estar a las 9 con sus maletas en la entrada del hotel para tomar el bus que los llevará al aeropuerto. People who have flight tomorrow morning, there will be a shuttle to the airport at 9 o'clock. You have to be at the hotel lobby or in the front of the building with your luggage at 9 o'clock, right? Y ahora, para dar la finalización a esta conferencia, muy importante, vayan abrigados al post-tour. You have to carry your jacket because it's going to be cold. Así es que lleven su ropa abrigada porque va a ser frío. ¿Ok? Y ahora sí, para dar las palabras finales de esta conferencia, quiero invitar el bus de la cena. Sorry. Otro aviso, eran tres avisos, no eran dos, eran tres. Porque hay un tercer aviso que tiene que ver con la cena. Para las personas con credencial azul y verde, la cena será en el centro de eventos Feria Vieja, que queda a 5 kilómetros aproximadamente de acá. También habrá un bus que los estará esperando a las 18:45 horas en la puerta del hotel. For the dinner, people with accreditation? People with blue and green card, the dinner will be in a venue outside the town, about 5 kilometers, and there will be a bus departing at 6:45 p.m., all right, from the hotel. Carry your jacket with you also because it's going to be cold this night, too. Ahora sí, que vamos a dar paso a las palabras finales para esta conferencia mundial del GSTC Aysén 2017. Quiero invitar al director regional de Cernatur, el señor Cristián Alarcón, para que se pueda dirigir a todos ustedes en este momento. Buenas tardes a todos y a todas. En este cierre de este gran evento, traigo los saludos de nuestra primera autoridad, nuestra intendenta Karina Acevedo Aguad. Igualmente traigo los saludos
en este cierre de mi subsecretaria de Turismo, Javiera Montes, y por cierto también traigo los saludos de mi directora nacional, Marcela Cabezas, y también traigo los saludos de toda una comunidad, la comunidad de Aysén, muy contenta de haber recibido este gran evento, que gracias a este gran evento nos ha permitido hoy día, por cierto, ir conociendo las tendencias que estamos preparando en sociedad para un futuro mejor. Porque esto del turismo sustentable es reconocer, por cierto, también que detrás hay una idea de comunidad, detrás hay una idea de calidad de vida, hay una idea de medio ambiente, pero también hay que reconocer que hay una idea también de economía. Tenemos que saber convivir con los diferentes elementos que la propia comunidad y sociedad hemos ido construyendo en el tiempo, pero por cierto también queremos hacerlo de manera inteligente y con una mirada de futuro. Ha sido intenso estos días, son solamente dos, parece que han sido más. ¿Cuántos temas se han conversado? ¿Cuántas redes se han establecido? Si el gran objetivo de estos eventos no solamente es venir a discutir, a conversar las tendencias, sino hacer red, red de futuro. Aquí no solamente vino la gente de Aysén Patagonia, vino gente de otros lados de Chile que también está muy interesado en poder aprender más de este turismo sustentable. Pero bastante también vino gente de todo el mundo que no solamente quiso venir a este evento, sino imagino bien, quiso venir a Aysén, Patagonia, a conocer esto místico de los 110.000 kilómetros cuadrados y de los 1.247 kilómetros de carretera austral, entre las montañas y los ríos, y entre los verdes y rojos y amarillos, y por cierto también los violetas, que tenemos en la combinación de los ñires, las lengas, en esta Patagonia y en esta nueva Patagonia. Es un momento de cierre, y en los momentos de cierre también hay que agradecer. Y primero que nada, Luigi Cabrini, presidente de este Grupo Mundial de Turismo Sustentable, quisiera a través de ti, representante de este Grupo Mundial que noblemente se reúne en el mundo para poder conocer y saber más. No es solamente buscar los sellos de distinción, sino generar mecanismos de asociatividad. Y quisiera a través de ti, Luigi, agradecer a todo el equipo de GSTC que ha elegido de manera que no ha agradado a nosotros. Has elegido primero Chile, después de 2 años de conversación. Hay que conversar mucho también para decidir. Pero por sobre todo eligieron al destino de Aysén Patagonia para hacer de este gran evento un gran evento al mundo. Así que muchas gracias, Luigi, y quisiera un aplauso para GSTC. Este gran evento no se construye únicamente de acuerdos de papel. Este acuerdo no solamente se construye de diferentes emails, teléfonos, se construye con personas. Y las personas que trabajaron acá también fueron muchas. Y ese también es momento de agradecer al equipo Cernatur, al equipo Cernatur Central y sobre todo también a mi equipo Cernatur Aysén, que todos y cada uno pusieron en el amor un granito de arena para que esto sea posible hoy. ¿Cuántas conversaciones, cuántas horas, cuántas programaciones? Llegamos hasta la versión 21 de este gran programa. Desde el día 1 hasta el final, la versión 21 es lo que hoy día tenemos acá para ustedes. Y si me permiten, me gustaría también para ellos un gran aplauso. ¿Y cómo es la hora de los agradecimientos? Y me tomaba un poco la palabra y les pido la excusa. Yo sé que estamos ya a las 18 horas con todos motivados a ir a
a Feria Vieja, a esta cena de camaradería, no puedo sino también que agradecer a alguien que ha hecho posible también una buena expresión y comunicación en todo este evento. Fabián, yo creo que tú has hecho muy bien este evento y pido también para ti un aplauso, porque yo creo que gracias a ti también. Y esto es sustentabilidad, porque no entender que detrás de esto están las personas es no entender nada de esto. No son métodos, sino cómo los métodos favorecen la calidad de vida de las personas, y esto es lo que hoy día, y en esta tendencia, creo yo, nos quedamos en este gran ejemplo. Finalmente, entonces, gracias por haberlo elegido en esta Aysén Patagonia. Esperamos que de este destino lo acoja con gran alegría. Esperamos bien en estos días que vienen. Recién me enteraba que mañana en el post-tour, que son 90, solo 13 o 15 se regresan. Parece que hay 80 que quieren disfrutar y seguir disfrutando esta Aysén Patagonia. Muchas gracias, brazos abiertos y viva GSTC. Agradecemos las palabras de don Cristian Alarcón, director regional de Cernatur. Y ahora vamos a dejar acá en el escenario al señor Luigi Gabrini, presidente de GSTC, para que se dirija a ustedes en esta ceremonia de clausura de la conferencia. Bueno, poco me queda agregar después de la elocuencia de Cristian y de sus calurosas palabras. La verdad, muchas gracias. Yo quisiera quizás repetir algunos de los agradecimientos, pero sí quisiera hacerlo, porque la verdad que hemos pasado aquí dos días intensos, dos días importantes. Nos hemos encontrado entre personas, pero hemos intercambiado ideas importantes. Yo creo que el contenido que ha salido de estos días ha sido un contenido sólido, lleno de ideas. Vamos a preparar un documento junto con los amigos de Cernatur, con unas conclusiones que después vamos evidentemente a circular, para no perder las ideas y las recomendaciones, las propuestas que se han ido haciendo en estos dos días. Yo quisiera entonces agradecer, ahora sí, agregar quizás algún nombre personalmente, evidentemente todo el equipo de Cernatur, la directora nacional Marcela Cabezas, que tuvo que irse, pero que ha estado personalmente comprometida. El año pasado tuvimos un encuentro con ella, me acuerdo la determinación que ella tenía en llevar a cabo en este evento, y que finalmente lo hemos realizado. Y tenía también el placer de agradecer a Beatriz Román, la responsable del equipo de sostenibilidad de Cernatur, con su equipo, Solange Fuster, Manuel Perró y María Pieleón. Muchas gracias. Por supuesto, Cernatur Aysén, liderado por Cristian, y quisiera mencionar en particular a María Paz Andrade, a Marta Rivera y a Emily Cabeza. Un fuerte aplauso para ellas también. La intendente de la región, Karina Acevedo, que nos ha acompañado desde el primer día, también con mucho cariño y con muchas palabras de bienvenida. Un aplauso también para ella. El alcalde, que sabemos que por razones de salud no pudo estar presente, pero quería recordarlo aquí, el señor Alejandro Wala. Algunos de los medios de los que nos han apoyado, en particular CMC Todovisión, Kelly Luis de Travel and Social Good, Ana Dueck de Viajar Verde y ecoclub.com, también los medios, extremadamente importante. Los intérpretes. Yo realmente quisiera un trabajo realmente extraordinario, lo digo de veras.
participamos en muchas conferencias, lo comentamos con Randy, pero la calidad, creo, de la interpretación que hemos tenido en esto ha sido excelente, con temas, a veces una terminología técnica un poco complicada. Creo que han hecho un trabajo extraordinario. Muchísimas gracias. Quiero también agradecer a todos, no puedo mencionarlo de persona, pero a todo el personal que nos está asistiendo en estos días. Cualquier cosa necesitamos, desde un vaso de agua a saber cómo cogemos el avión al día siguiente, siempre con una sonrisa y siempre bien disponibles. Eso creo es también parte del ambiente, del buen ambiente que hemos tenido en la conferencia de estos días. Por último, quisiera también agradecer a mis compañeros, el equipo del GSTC, a Randy Durban por el liderazgo en llevar a cabo esta conferencia, Jorge Moller, nuestro representante en Chile, que tanto ha hecho también para que esto fuera un éxito, Andrés Fellenberg, director técnico, pero que ha hecho mucho más que el director técnico, y lo dejo por último, es el caso de decir, last but not least, Roy Ariel, without Roy, we would not be here. He has been really working so hard for this conference, and I can really say it has been a one-man show on the side of GSTC. We gave him some support, but he is the one orchestrating and making sure that everything was arranged, from the sponsor to the speakers to the panelists. So again, Roy, a warm thank you from my side, and I think on behalf of all the participants here. Thank you. Muy bien, y ahora como la cena nos espera, hay un último acto, así que me voy a reemplazar al moderador. Quisiéramos hacer una foto de todas las personas que he mencionado, de Cernatur, de los organizadores, y los speaker y panelista. So we're now having a group photo of all the organizers, all the person I mentioned, and all the speakers and panelists. If you could kindly come over to the stage, we'll make the final photo, and then we all go for dinner. Thank you. So we're going to stay the tall, los más altos abajo y los más bajitos arriba. So the tallest below and the shorter on the stage. Thank you.